Me pone burda de contento porque sí veo como que está pasando la unión que faltaba desde hace bastante rato. Bienvenidos a un nuevo ¿Qué tanto? Estamos aquí en el estudio con unos ladillosos que me dicen acá ratico, no, peínate, Iván. Y yo, bueno, voy a hacer todo el episodio así, no jodas, está me dando órdenes de cómo tengo que usar yo mi cabello. Mi cabello es mío y mis decisiones, mi cuerpo, mis reglas. ¿Cómo estás, Estamos bien, bro. Estoy un poquito penado con ustedes porque yo me corté el pelo específicamente para grabar aquí y Fabio venía así todo fiero. O sea. Ah, yo me veo fiero. Eso es para demostrarle a ustedes que yo fiero no estoy. ¿Y saben quién tampoco es fiero? El invitado de hoy. Hoy estamos con... No sé por qué me siento mal, debería sentirme bien, pero me siento fatal. El tiempo no pudo sanar, quizás tu piel, ey, si puedes sanarme. Bienvenido a... Aplaudeme ahí, vale, aplaudeme ahí, coño, aplauso la ahí, gente padre, que no joda. Aplauso para Adro ahí. Que también estoy espelucado, pero ese es el flow. Exacto, ese es el flow, ese es el Primer flow. invitado exigente que le aplaudamos. Sí, de Claro, verdad, mano. porque todito... No, pero yo creo que el primer episodio que hicimos con Adro aplaudimos, ¿no? Ah, no sé, no No sé. me acuerdo. Bueno, pero para los que no tienen contexto, antes grabamos un episodio con Adro, no salió porque nos dio pena que nos vieran con él. Y ahorita, bueno. De hecho, el primer que tanto fue con Adro, pues. Y bueno, igual de Ah, igual manera ¿verdad? agradecemos aquí, picamos torta, de que Anderson desde siempre nos ha apoyado, pues. Así que gracias, Es bro. verdad, ¿verdad? Aunque esto es un reclamo público, porque no comparten los episodios. Epa, ni está suscrito, no está suscrito al Ah, sí, canal. estoy suscrito. Ah, bueno. Chamo, así como un amigo de Comparto uno que ustedes, otro. Bien. episodio fundador, pero un amigo cercano de ustedes dos, cercano de ustedes dos, que siempre hasta ha escrito, epa, no, qué coño, cualquier cosa, me dicen para ir a apoyar. En estos días me llegó la notificación en YouTube, tal se ha suscrito. Y yo, este Bicho, bicho, bichito, yo también me este suscribí hace bichito. poquito. Bicho, bicho. ¿Tú también te Re suscribiste hace poquito? hace poquito, no recuerdo en qué Bicho, capítulo, pero bicho. me veía todos los capítulos y de repente, venga, marico, no estoy suscrito. Ey, un dato aquí interesante. Antes de comenzar con la entrevista. Capítulo es para los libros y episodios para contenido así audiovisual, para que sepan. Nada más les ¿Sabes un qué? Antes de que datico. empecemos bien el episodio, hablando de eso, hay mucha gente, así como Anderson, que a lo mejor ve los episodios y le gusta la broma, y no, pero no se suscribe, porque es importante que se suscriban, que comenten y que le den me gusta, porque como saben, todo es un algoritmo, ¿verdad, Fabio? Claro. Y entonces, si tú ves el episodio y no lo comentas, no me gusta, para YouTube es como que, o sea, X, pues. Entonces, cuando comentas, cuando suscribes, lo empieza a mostrar más gente, lo ve más gente, crecemos más rápido, empezamos a hacer pláticas, por ejemplo, Estudio Bello. Fabio se puede cortar el pelo porque Fabio no se corta el pelo, no porque le gusta estar así con el pelo largo. Es porque tiene 5 años reuniendo para un corte de pelo y no ha podido. Un año realmente, porque si tuviera cinco Debería años, cortártelo tuviera... ahorita para pa que limpien el agua de Maracaibo y todo ese peo. Ah, verdad, hermano. Que ese También. pego con el agua no me cayó. Pero bueno, hoy no vimos hablar de esa vaina, de los violines. Hoy vinimos a Hoy hablar de venimos Adro, el artista. a hablar de Adro. ¿Por qué te llamas Adro? Me gusta mucho esa historia. No, es como que... ¿De dónde son tus orígenes? Es que me gusta la historia de por qué, cómo nace Adro, porque fue burda creativo. Adro es de mi nombre Anderson, quitándole algunas letras. Yo no tenía AKA desde nunca, o sea, escribía y todo, pero no tenía AKA. Un día me iba a inscribir en una batalla de freestyle, seguía sin AKA. Y en el carro de mi amigo Javier, que tenía, estaba todo sucio así, le puse en el vidrio como que Anderson. Y fue como que buscando qué podía ponerme de acá, porque no me iba a poner que si vainas super X que se pone Lil todo el mundo, está Jon, claro. Así que Ander, sí, pura vainas así. Entonces Liladro. escribí básicamente and de como que cada dos letras así hacia abajo. Y fui quitando una hilera y quedó Adro de un solo lado. Y dije, ok, es corto, como muy preciso Cachi. y es como que Adro y ya pues, y es de mi nombre. Bien de pinga, bien de pinga. Esa historia me gusta porque a mí nunca se me hubiese ocurrido hacer esa. O sea, las puso como en letras de dos. De dos en dos y bien de pinga, Exacto, bien de y pinga eso. quité una hilera así. Bien de pinga, bien de pinga. ¿Sabes que ahorita que mencionas lo de laca, ¿por qué para ti? Porque veo que todos, la gran mayoría de los artistas siempre tienen su AK, pero ¿por qué para Anderson era importante tener un AK? Porque me iba a inscribir en la competencia. O sea, eso era un requisito de la competencia. Sí, no, o sea, no, yo no iba a ponerme que si Anderson Parra para allá para la competencia, ¿sabes? Anderson No, Paz. O sea, lo veía como pero. muy chimbo, pues Sea, como. tú dices que Manuel Medrano y todo lo que se pone en su nombre son chimbos, pues. Coño, no, pero yo no sé, no se iban por una competencia freestyle, pues. Es que me hace mucha curiosidad y sobre todo en el mundo del freestyle hay un chamo, creo que se llama Ramón Antonio, no sé, que ha Ramón hecho. Antonio, aquí de Venezuela, sí. Ajá, y o sea,
Yo creo que, no sé, corrígeme porque el artista aquí es usted. Pero siento que ya es como que ya, como todo el mundo tiene una, es como requisito de la presión de, porque literal, como dices, Fabio, mucha gente, muchos artistas que literal tienen su nombre, o sea. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso también pienso, porque también como que es distinto para cada persona. De repente una persona siente que no necesita acá, sino que quiere solo su nombre y ya, pues. Pero creo que viene de dos cosas. Una es de que de repente tu nombre no es tan llamativo, tan que se quede en la mente de la persona, entonces quieres algo distinto. O sea, no es lo mismo que yo me llame Adroa Anderson. Está como, como aburrido, ¿sabes? Como... De hecho, eso es un... yo le digo Adro, yo no le digo... Yo casi claro. Nunca te digo Anderson. Yo te digo Adro porque es más corto, pues. Y es tu claro. Mismo nombre. Ahora, y... si tú te llamaras que sí, Lil Jon. ¿He pasado Lil Jon, Iván? Ya, pero... Sí, suena como no estúpido. Puedo, pues, no puedo, sí. No puedo. Y por ahora... Bueno, yo... Para los que no saben, Anderson... Adro, es un artista en pleno crecimiento, en desarrollo de su carrera musical. Y como estás en las etapas, no sé, como quien dice las primeras etapas, a lo mejor el personaje de Adro no se ha desarrollado como tal. Pero por ahora, el día de hoy, Anderson y Adro no tienen diferencia. Sí, sí tienen su ciertas diferencias que creo que todo artista la tiene, pues. Como que es como entrar en otra faceta cuando estás en tu plano artístico. O sea, que les debe pasar a ustedes que sí, no, ustedes ahorita no son los mismos de cuando estábamos echando cuentos hace 20 minutos. Claro. En este caso ustedes siguen teniendo su nombre, pero son qué tanto. Entonces ya, ahora pasándose qué tanto es como otra faceta de ustedes. Creo que eso pasa conmigo y con Adro, que es como que, ok, soy Anderson, estoy jodiendo y no sé qué, pero vamos a hacer música, vamos a hacer tal cosa. Es como, ok, ahora soy Adro y ahora paso a otra faceta donde quizás soy más perfeccionista, más con... Sí, soy como distinto, pues. Lo mismo pasó con Uzi, que... Ah, bueno, Uzi le cambió el chip. A mí me pareció increíble, pues. Sí. Uzi, John Uzi. Sí, claro. Él antes de grabar el podcast, porque ya cuando salió este episodio ya salió el podcast, estaba así de una persona. Literal, se sentó en el puff de grabación de qué tanto y literal, otra persona, pues. Otra completamente, la forma de hablar, los temas que tocaba, o sea... Y sabes que eso es muy criticado. O sea, yo he visto mucha gente como que este hecho sí es ridículo, como que él no es así y tal. Y es como, hermano, es un personaje. O sea, hay gente que decide no tener un personaje, gente que decide sí tener su personaje. Y eso se respeta, pues, porque es un performance que tú estás tomando para darle como que... Es lo que va a hablar, no sé si lo hablamos en ese mismo episodio, pero lo hemos hablado antes. Que hay música que no vende, sino que lo que vende es el personaje. Hay gente que no tiene ningún tipo de talento musical y lo que vende es su personaje como y tal. Y que históricamente hasta... Maluma. Históricamente hasta buscaban personas que sí fuesen un personaje y detrás de ellos están personas que sí hacen música. O sea, sí, hay personas que solamente utilizan su cara, su personaje para una apariencia, pues algo que puedan vender a la gente. Como Gorillaz, por ejemplo. No me refería a eso, más como que... De repente yo escribo las canciones, hago todo, pero siento de que tiene más carisma y más personalidad Carlos. Bueno, por eso, o sea, Gorillaz nace, o sea, el concepto es... Pero él es él y él hace los dibujos, ¿no? Exacto, él hace los dibujos. Pero, o sea, ¿por qué no se vendió él como artista? Porque él no consideraba que... O sea, le gustaba más el flow que fuese una banda con Iquido, pues. Exacto, eso pasa mucho. ¿Sabes que también lo relaciono mucho con lo de la inteligencia artificial? ¿Sabes que, por ejemplo, específicamente el caso este de FlowGPT, el chamo del audio muy viral de Bad Bunny? Él hacía sus canciones, de hecho, específicamente Nostalgia, que es esa canción de Bad Bunny, tiene 2 años escrita. Claro, él como a lo mejor creo que no se siente bien interpretando Nostalgia él con su voz. Sale todo lo de la inteligencia artificial y Nostalgia a nivel de redes sociales es un palazo, pues. No, y que incluso... Puede ser que no se sentía a gusto o para llamar más la atención. La otra vez vi algún Twitter ahora X que decía como que tus canciones no son malas, solo no eres famoso. Y es que hay mucha gente que de pana la letra de una canción de alguien que tú no conoces la pones en una IA con una voz de alguien famoso y dices, verga, ¿qué canción es esta? Claro, pues sabes que también tiene mucho que ver con eso y sigo en ese mismo ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, él es chileno, ¿verdad? Mauri, el de Flow GPT. Sí. Y cuando él canta Nostalgia con su acento chileno... No porque ya la haya escuchado con Bad Bunny, sino porque simplemente como que no me cuadra con acento chileno, pero a lo mejor, o a lo mejor digamos que la cantería acá 420, que es uno de Chile también, con otro flow, a lo mejor me gustará, pero la voz específicamente sin acento chileno con ese reggaetón, ¿a ti no te gustó esa canción? Sí, a mí me gustó bastante. A mí me gustó tanto. Creo que me la corta la parte de Bad Bunny, es eso del... Como que se nota el... Que no es Bad Bunny totalmente porque
¿Sabes que para que la IA lo agarre como muy perfecto, tienes que cantar parecido al artista como tal? Y creo que es esos acentos, como esa forma de cantar distinta. Sí, y no, y que hay fallos también a la hora de hablar. Yo La misma pronunciación. específicamente en eso de la pronunciación, tú sabes que una vez vi un video en específico de que, por ejemplo, los puertorriqueños usan las palabras con R cuando la R está en medio de la palabra, pues, pero no terminan, la palabra no termina con R. Por ejemplo, mar Es termina. mal. Ajá. Voy a terminar con Pero ellos la dicen L al mar, final. no dicen mal. Exacto. Y en la canción dice mal. Y entonces ese detallito específico, yo así, epa. Hay cositas, hay cositas. Hay Claro. cositas. Es Pero perfecto. bueno, ese tema de pana es muy profundo Para y mí, quiero que hablemos pa mí, de pa mí sketch. fue, pa mí fue una estrategia de marketing y a eso iba justamente, que sacaste un álbum, ¿verdad? Y háblanos de tu, primero háblanos de tu álbum, ¿cuál es tu percepción de tu álbum? ¿Cómo te fue? O sea, habla del álbum tu primero. Mi álbum, para mí, de verdad, es una genialidad. O sea, no, no es por aquí autopicarme la torta y tal, porque la verdad, antes de que saliera ya ni me gustaba tanto. Capaz era porque lo tenía ya tan rayado de escucharlo, pero Claro. ya no, ya ni me gustaba tanto. Pero después de sacarlo fue como que, esto está genial. Se llama Sketch, que significa boceto, y parte un poco ahí de lo que estabas diciendo tú, de que como que estoy en ascenso, En estoy la creando todavía mi semilla. personaje y todavía no estoy completo. Entonces va eso Sketch, que es el boceto de mí el musicalmente, de todo lo que quiero hacer. Entonces, para mí como que de luego cuando salió y reescuché todo, entonces fue como mentalmente devolviéndome a cada momento en cuando escribí esa canción, cuando la grabé, cuando se hizo tal cosa. Y fue como que súper, súper bonito. Hasta me puse sentimental y le mandé unas fotos a Sí. Fabio, que Fabio fue una nota de Llorando. voz. No, 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 no. Porque yo O dije, sea, la no, nota de no voz llorando, llora. papá, Yo claro, me dije, puse estás sentimental. pasado. No, pero fotos no, fotos No, me confundí. el Fotos influencer. no. Me Fotos pasó un video llorando está llorando. raro, ¿viste? Gente que manda fotos Bueno, es llorando. que, Video, disculpa video que nos está desviemos, rarísimo. pero sabes que la otra vez Fabio subió un contenido llorando. Y yo le dije, yo veo la broma y lo primero que le escribo es: Fabio, te graduaste de influencer. Porque grabarse llorando ya es otro nivel Pero es que de esto es mi Pero es close friend. O distinto, sea, claro. mi Instagram es privado. No, No, y me y que es siguen distinto casi. de que me No, y graba. que no te grabaste llorando. Fue una cosa, tú estás Exacto. grabando y Surgió, sucedió. exacto, Pero surgió. tan claro que hay gente que se graba llorando, pues. Mi Sí, novia me no. regaló una vaina, vale. Mi novia me regaló una vaina Sí. y yo lo subí llorando Eso porque es lloré. distinto, pero digo, es como que yo esté hablando contigo y diga: Verga, marico, me pasó tal vez y estoy llorando. Está bien, somos panas y te puedo contar que Claro, estoy llorando, claro. pero decir te estoy llorando y mándate una foto de que estoy llorando, es como, coño, Burde raro, Saludos, burde Quita. raro. Vayan al episodio, Quita. Saludos, Quita, que Porque hace él manda eso. fotos llorando, Hace él manda eso, fotos sí. llorando. Qué loco. Verga, está Sí. raro, pues. ¿Sabes qué? En ese concepto de sketch, a mí me gusta mucho. Porque me parece brutal todo eso de que, me estoy dibujando, como quien dice, me estoy dibujando, estoy creciendo, estoy desarrollándome. Y es que me encanta toda esa estética. Aunque hacemos un reclamo público de que hace como 3 meses le mandé a Anderson a hacer su suéter azul, pero no se lo hizo, así No que. pude. Se supone que lo debía tener listo este fin de semana, pero no había el color. O sea, había como un azul como el de la pared. Claro, no, estaba el azul Claro que de preciso. hecho, el Entonces. azul preciso, entonces como que nada, estoy esperando ahí. Que de hecho compramos la cortina para apoyarte en tu Hiciera movimiento. contraste, Claro. claro, se fue, claro, de bolas, esa fue nuestra compra, pues. Pero entonces te pusiste sentimental, me mandaste el audio llorando porque te emocionó tu Sí, fue vaina. como que le estaba diciendo como que verga, marico, gracias, porque para los que no sepan, Fabio en Atisto fue el que me ayudó con todos los visuales, todo, todo, todo lo que sea visualmente, todo fue de manos de este señor. Y fue como que le mandé una nota de voz agradeciéndole todo, porque verga, fue una ayuda, ¿sabes? O sea, le diste identidad a todas las ideas que yo tenía, incluso aportó ideas también, y es como que significó mucho para mí, y en ese momento como que me desahogué. Pero sí, siento que también como que ese proyecto también tiene guardado como ya casi 2 años, creo que 2 años ya. Y hasta en cierto punto sentía que ya me estaba como que reteniendo. O sea, ya yo quería soltar ese álbum porque estaba como que ansioso, que ya quería que saliera Si estoy para seguir con lo que venía de mí como artista. ¿Se entiende? claro, sí. Como que ya era el siguiente paso y nada, creo que ahorita seguro el año que viene, creo que este año todavía salen un par de temas por ahí, pero más que todo colaboraciones, pero para el año que viene como que otra faceta de mí musicalmente. Eso fue lo que hablamos al principio, porque cuando estábamos cuadrando todo lo de sketch, que era como el concepto, cómo iban a hacer las ilustraciones, cómo iban a hacer todo. Nosotros hasta pensamos como, marico, esto no vas a hacer tú siempre. O sea, Claro. porque la fotico de perfil, la mariquera, o sea, hicimos como toda la entidad del proyecto.
Pero no fue que sí. Coño, tú vas a hacer este siempre, este dibujito, esta vaina. No te vas a casar con esa idea porque tienes que ir mutando, pues. Claro. Sobre todo por la cantidad de oferta musical de artistas emergentes que hay hoy en día, que es demasiada. La industria está casi saturada de tantos artistas emergentes haciendo género urbano. Que eso también me llama burda la atención, marico. No hay ni un trap, ni un rap, ni... A pesar de que tú también le metes durísimo ese género. No hay ni un trap, ni un rap, ni nada. O sea, en el álbum no hay nada así de lo que uno está acostumbrado. Y a la gente le gustó burda, como que la segunda cara. Que en realidad fueron terminando, terminaron siendo dos temas, pero iban a ser más. Que la segunda cara es de un género que se llama Bedroom Pop. Y es como un más, rock, más rockcito. Y todo el mundo, como que varias personas me escribieron como que... Verga, eso está brutal, como que qué distinto está... ¿Sí entiendes? Como que, que de lo que venía. Y esa era como que la idea principal, que el álbum fuera como dos caras, algo más sintetizado y luego pasar como ese rockcito que me gusta hacer. Primo, yo en específico te quiero comentar dos cosas. La primera es que, bueno, quizá no sé, corrígeme si es que no he estado pendiente, pero yo vi que sacaste sketch y me parece que iban los artistas aquí de Yaracuy que pecan de eso. Como que lo sacaste, vi que subiste el video de lo que significaba sketch para ti y después no vi más, pues. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Dime específico? ¿Y qué crees tú que sucede aquí en Yaracuy? Porque no eres solo tú. Por ejemplo, yo también lo he hablado con Stroke. Cuando sacó su álbum, que es, pues, marico, pues sube unos videos y tal. Ah, con Sanfiel también, es para unas ideas y tal. Y luego como que sacan su música y... O sea, sí están felices su música. Por ejemplo, tú siempre publicas la cantidad de oyentes que llevas. Que han escuchado sketch, pero no veo absolutamente nada de contenido de sketch, porque, o sea, ¿qué les pasa? O en tu caso, sí, en específico, ¿qué les pasa? En mi caso específico es que muchas cosas. Una, que empecé otro trabajo que sí me demanda tiempo, como que tengo que estar todo el día trabajando. Y la otra es como que he trabajado en esa, incluso ese video, el que subí de sketch y todo eso, de pana para mí fue como que un paso gigante yo haber hecho ese video. Porque yo como que soy muy, muy marico para estar que si grabándome, para estar haciendo algo, como que no sé por qué me da pena y todo ese peo. Y es algo que he hablado con Fabio y como que he querido trabajar en eso. Pero sí he querido trabajar en eso. Incluso sí tengo las ideas, pero siento que no tengo con qué hacerlo. Y es algo como con lo que me meto el pie yo, entre comillas, porque yo como que... Que la me gustaría hacer un video, pero no tengo un iPhone para hacer un video. Es lo que hemos hablado muchísimo también. Vayan al episodio de Piru, que ya a esta altura ya había salido. Él dijo eso, como que le gustó del podcast, que nosotros empezamos que sí con unas balitas. Él también empezó con sus tripones, con los niños, perdón. Empezó que sí con dos tablas nada más. O sea, yo siempre te he dicho, empieza con lo que tienes, como sí. Que no te importa lo que te falta. Fabio siempre me ha dicho como que échale bola con lo que tienes y ya. Sí. Pero yo sí he sido súper, súper de que... No, yo quiero hacer esto cuando tenga tal vaina. Quiero hacer esta vaina cuando tenga tal vaina. Y si es como que, entre comillas, yo sé que me estoy metiendo el pie en ese sentido. Porque obviamente el éxito de todo proyecto así son las redes sociales. Obviamente. Encima que te activan las redes sociales. Incluso, panas me han dado consejos. Por ejemplo, Palma me ha dado muchos consejos como que, marico, ponte... a escribir vainas en Facebook, que la gente te vea activa. Yo pillé eso de Palma. Palma lo vamos a traer también para el podcast. Y yo pillé que él tiene mucho público en Facebook, marico. Yo quedo loco, weón. O sea, el bicho sube. O sea, no es que es una locura. Pero en comparación a uno sube un meme y tiene 2 likes, Palma tiene 200 en una publicación super X. Y uno es que, mierda. Sí, él me dio varios consejos y uno de esos fue como que... Marico, actívate a escribir vainas en Facebook. Y encuentra tu red social también. Ese es el peo también. Y yo que soy también como que... medio, no sé, como achantado, no sé, porque pienso como que voy a escribir algo y es como esa como pena, como que, coño, mejor no lo pongo ya, ¿sabes? Sí. ¿A ti no te pasa eso? A mí me pasa eso burda cuando voy a compartir una vaina. Y voy a escribirle algo y digo, ¿qué? ¿A quién le importa lo que yo piense? Eso me pasa. Sí, eso me pasa. Y, por ejemplo, a mí eso me da mucha risa en como... Hay gente que pone un meme y le escribe como que para que te opinen en el meme, ¿estás claro? Así como que compartir un meme, ¿para qué opinan? ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo no haría esto. Por ejemplo, así publica algo así y que nadie me comente, me da una pena, marico. Yo no eso. Eso es lo que me pasa también. Pero creo que ahí es donde no estoy dividiendo a Anderson de Adro. Sí. Y entonces como que si tengo que comerme más ese personaje de Adro de que, bueno, yo hago música, soy un artista y yo pongo esta vaina aquí porque sí. Claro, claro. Incluso hice par de veces como que preciso varias vainas en Facebook y
Y sí, fue como que sí, no se quedó en cero, pues. Sí lo comentó bastantes personas y sí hubo como... Aquí ese es el peo, ¿no? Pero... no es tanto el ser ignorado, sino mantener la constancia. Es lo jodido. Sí. Sí. Eso es lo jodido. Y otra cosa que te quería comentar, primo, porque para que no sepan, Anderson, también somos amigos desde hace muchos años y nos decimos el primo, nos decimos ya. Primo. ¿Qué tan importante o diferencial para un artista? Porque comentabas lo del bedroom pop. Y entonces, quizás estos géneros nuevos o esos sonidos nuevos, porque al final todo viene siendo en la música urbana. Sí. Pero, ¿qué tal esos sonidos nuevos? ¿Es verdaderamente beneficioso para un artista lanzarse ese tipo de nuevos sonidos? Porque quizás te conozcan, pero mucha gente como no tiene el oído así como tan, digamos, tan amigable a otros sonidos. A lo mejor también como que, epa, pero este chamo canta una vaina rara. Sí, es medio... ambiguo de qué lado lo veas. De repente en el bedroom pop no, porque si es un sonido con el que las personas les gusta, pues. Porque con el que escuche cosas como Caramelos de Cianuro, cosas así que son como un rockcito. Un cifre rock, una vaina así. Todavía se sienten esa misma onda. Lo que pasa es que sí agrega algunos sonidos más experimentales. Pero sigue manteniendo la batería, la guitarra. Entonces la gente como que todavía se siente en... con eso, pues, como en confort con ese sonido. Pero hay otros sonidos que he grabado cosas y sí, es como que yo sé que esas cosas no le van a gustar a todo el mundo. Como que si un sonido de un metal así todo durísimo y la voz full autotune gritado, y es como, esta gente no le va a gustar a todo el mundo. Pero creo que en esa parte está como que si a ti te gusta como artista, tú tienes que hacerlo, pues. Al final... va a llegar un punto donde quizás uno tenga que entregarle cosas al público que tú tienes. Pero mientras tanto, si tú te sientes bien haciendo un sonido, y si es distinto, puede ser hasta el factor que te impulse. Porque la gente te va a identificar a ti con ese sonido. Así sea esas 100 personas que nada más te escuchan, capaz esas 100 personas lo van a hacer llegar a más personas, pero sabiendo que ese sonido es tuyo y que lo que lo haces es tú nada más, ¿sí entiendes? Sí. Por ejemplo, coño, que si la pegas, la pegaste tú. Y ganaste tú durísimo, solo, mano. Y por ejemplo, todos van a conocer a Leandro por ti. ¿Qué ocurre con Allen? Pues que él empezó en Detroit. Y que me da mucha risa porque en el primer podcast que grabamos contigo hablamos del Detroit. Y después ahorita ya está como un poquito más... ¿Hablamos del Detroit? Sí, hablamos del Detroit. Sí, o sea, de Hyperpop, del Jersey Club. Ah, del Jersey sí me acuerdo que hablamos. Sí, hablamos de varios de esos como que underground. Porque son sonidos underground. Sí. Pero sí, bueno. Sí, muchísimo todo lo que está haciendo él. Sí, de... específicamente él. Y de hecho la otra vez me sorprendí mucho porque lo vi en Facebook. A una página así random. Y dije, pues no, que Allen es en la cara de Detroit y tal. Y todo, arrechísimo también que todo es como que la movida de Yaracuy con Allen que está haciendo tal vaina. Y eso me parece arrechísimo. ¿Sabes qué pasa? Como que no es solamente Allen y ya, sino como que... Allen en Venezuela, Yaracuy, o sea, sí, como que poniendo el ojo aquí, es rechísimo. Y sabes que él decía algo, él compartió ese post, y me pareció bien importante que él hablaba de Basquiat. De que no, yo vengo de una zona donde muchos, no sé, donde casi nadie se ha pegado nada más Basquiat, y Basquiat en ningún lado dice que es Yaracuy, pues. Sí. Y en cambio yo veo la cara y tal, y broma, y me gusta Basquiat mucho. ¿Basquiat en Yaracuy? Basquiat de aquí, marico. Ah, bueno, de hecho, sabía. Un dato cómico que, ¿cómo que es? Un fact. El vino hace poco, ¿no? Sí, que en el episodio de Piru se habla de un Ito, de un chamo Ito, no sé si recuerdas. Bueno, Ito es primo de Basquiat. Ah, así de que estamos todos aquí, todo es tan chiquito que todos estamos relacionados. Lo que pasa es que Barquisimeto está muy pegado a San Felipe, entonces. Sí, pero bueno, sí. Lo que quería comentar era que él hace ese post y dice que ahorita los de Yaracuy y tal, vamos para encima, y me encanta demasiado. Hipócrita. No, me parece muy bien. Ah, yo pensé que como que él no dice nunca que es de aquí, te parece hipócrita que ahorita que están dando la voz. No, el que no dice que es de aquí es Basquiat. Pero Allen estaba haciendo un post sobre los artistas de Yaracuy. Y Allen sigue está dejando como en alto cada vez como que de Yaracuy, con los hermanos de Yaracuy. O sea, Basquiat es el hipócrita. No, mentira, estamos viendo, para que sepan. Claro, no, y que también entender que de repente Allen va a llegar a un punto donde ya no va a poder seguir haciendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también como que cuando, creo yo, pues, yo no he entrado tan allá en la movida, pero sí he visto como que varios artistas, no es que se olviden de eso, pero sí dejan de hacerlo mucho. Por ejemplo, ya no trabajan tanto con los artistas que están empezando en su estado, tanto con, porque se van a otro nivel y ya no es solamente para ellos, sino que otras personas le exigen lo que tiene que hacer. No, ¿tú no crees que sea más un pedo de, por ejemplo, lo que pasa... que dicen, no, que si, por ejemplo, Salomón Rondón,
o Soteldo tuviesen un pasaporte brasileño o de otro lado, o europeo, ya estuvieran que si en las grandes ligas, en equipos grandísimos y tal. ¿No crees que pase esa vaina también? Que sí. Coño, no, estos bichos son de Yaracuy, son de pueblo y nos ningunean un pelo porque somos de aquí. Entonces, como que no creen tanto, a pesar de que estamos, tenemos talento y como que... Y esa vaina me parece súper rara porque... Que tú tienes que decir que eres de una ciudad de Valencia, Barquisimeto, si me toca Caracas, porque si no, no te toman en cuenta para nada. ¿No crees que va por ahí más? Yo sí creo que va más por ahí. Yo tengo dos perspectivas de eso. Primero, quiero terminar de lo que estaba diciendo. Porque okay. Allen hace el post y tal. Y él mencionaba que ahorita, que Basquiat no, yo sí. Y ahorita venimos a la cara de Yaracuy. Y como ya hemos conocido, gracias al podcast, a los talleres y a que gracias a Depan, todas las personas que hemos conocido han sido demasiado chéveres. Veo que Depan, el movimiento de Yaracuy está buenísimo. Durísimo. Pues, está duro. Y veo que todos se están apoyando. De hecho, en ese momento. Que era lo que faltaba. Que era lo que faltaba. Exactamente. Y veo que ahora el que publica ya, no, pero es que soy yo y los de aquí. Y Yaracuy representando. Y con específicamente lo que tú decías, yo en lo personal, cuando tuve las experiencias que tuve antes de este podcast, yo, no sé, yo soy demasiado yaracuyano. Y yo donde voy, yo digo que soy yaracuy. Y sé de Yaracuy, de hecho me abrió puertas, pues, porque una vez hablando con una persona, el tío me dijo, marico, te voy a ayudar porque tú eres de allá. Y yo soy de Barquisimeto. Le dio lástima. No, yo soy... Es lo común, de Yaracuy. Claro, no, yo soy de Barquisimeto y sé todo el joseo que lleva... Que conlleva sede del interior del país. Sí. Y entonces, cuando uno lleva su bandera, en este caso nuestra bandera regional, me parece que no ocurre eso. Pues, que eres del pueblo y tal, no, sino. No, y es que orgullo, pasó pues. Que, como que las personas del movimiento se la dan a Yaracuy, vamos a hablar de rap. Como que en la movida del rap, Yaracuy pasa como desapercibido para ojos de muchos, pero para los que están en el movimiento, como que saben que aquí hay rap bueno, pues. Sí. Que aquí se ha apoyado con eventos tipo sonido casero, cosas sí. Así. Que, o sea, sí está, es raro Yaracuy porque está como dentro del movimiento, pero como con un shadow ban, una cosa así. La cosa es que el movimiento aquí es como, es reconocido como plaza, pero no hay un exponente artístico que lleve nuestra bandera. Sí. Pero de hecho, lo que dice Anderson es verdad, aquí lo considero muchísimo. Hay gente aquí de Yaracuy que participó que sí en Red Bull, en competencias de freestyle sí. Grandes, marico. No sé cómo se llaman. ¿Qué? El que participó en Red Bull, Oscar sabe. No me acuerdo quién era en estos momentos. Por ejemplo, yo sé de Jordan Street, él estuvo en la Red Bull. Y él es de Yaracuy. No llegó tan alto. Para afuera, sí, no, pero que hay unos que salieron y todo. No sé. No. Así me dijo Oscar, weón, pero bueno. Ay, no le quedan tampoco mucho a Oscar porque Oscar le gordo mojo. Aclaratoria. Si Fabio está diciendo mentira, culpa de Oscar. Sí, no, capaz sí, marico, porque si de pana que... Y allá está a nivel. Lo que pasa también es que, a diferencia de que cuando estuve metido en el freestyle, también fue como que a diferencia de otros estados, que si los que veíamos la batalla eran los que estábamos batallando y ya. Sí. Como que la gente no apoya mucho todo ese pedo y es como raro. Que volvemos a lo mismo. Es algo tan under que es como para cierto grupo en persona. Un nicho muy específico. Un nicho, ¿verdad? Sí. Y yo creo que el trabajo aquí que hay que hacer, sobre todo con Sketch, que es una propuesta demasiado malandra, es que la gente que no está metida en eso, llegue a eso. Claro. ¿Sabes? Escuche eso nuevo y le agarre cariño. Pues siempre hay un rechazo como de primer contacto, ¿me entiendes? Como te muestran una vaina y tú como... Ay, ¿qué es eso? Quita esa mierda. Pero ya, con el tiempo pasó, creo que también con los corridos tumbados. ¿Cómo es que se llama? Los corridos tumbados son los originales. O sea, los originales son los corridos, después los tumbados y ahorita son bélicos. Bueno, desde mi ignorancia completa sobre ese género. Pero ves, como que era una movida súper de nicho, era algo muy pequeño y poco a poco fue creciendo sí. Más con Natanael Cano, tengo entendido. Rompiendo esquema. Y todo este pedo. Entonces creo que lo que hay que hacer es eso. Como que hay una movida que es una propuesta burda interesante musical. Y artística sobre todo, porque se le puso mucho cariño y mucho arte tiene este álbum. Y bueno, muchos artistas aquí de Venezuela. Y creo que lo que hay que hacer es eso, como darle mucha más publicidad. Y eso es lo que yo siempre le digo a Anderson, marico, no solo subes el tema. Sube tu historia, qué hiciste, cómo creaste el álbum, qué estabas haciendo. Cualquier vaina es buena para contenido. Cualquier vaina. Si tú estás haciendo unas arepas, me estoy haciendo unas arepas aquí. Escuchando contenido. Mi canción y tal, porque cuando escuchas Sketch, las haces redonditas. Yo como claro. No escucho Sketch, me salen cuadradas así todas fieras sí. Ahí. Y mi mamá las hace todas porque me dice, hijo, si voy a comer una vaina toda maluca, no me vi nada. O sea, tú estás diciendo que las mujeres son las únicas que cocinan, pues. Que mi mamá le quedan las arepas calidad, lo que estoy diciendo. Que las mujeres para la cocina. Bueno, pero si es súper... Como que lo que está pasando ahorita en Yaracuy me pone burda de contento porque... Si veo como que está pasando la unión que faltaba desde hace bastante rato. Y me parece rechísimo. Rechísimo esa unión de que si Montiel sube algo,
José, Allen, Jay Cross, Sí. que de conocer, conozco en persona nada más a José y a Montiel, pero a los otros también sigo su como lo Su que hacen carrera. y como que cómo se comparten, cómo se marico, qué sé yo, de repente van a hacer un video y este marico busca tal pase, tal vaina, este busca otra el dónde grabar, este busca el otro, como todo ese apoyo que hay detrás de todo lo que están haciendo. Me parece como brutal. ¿Sabes qué? Algo que me gustaría ver aquí, que no sé si se está cocinando tras cámaras, pero yo siempre, y algo que ahora a lo mejor es muy intenso, pero siempre que viene un artista aquí de San Felipe, siempre les menciono los casos de Maracaibo y de Lechería, que los chamos se unieron, hicieron un culo de tema y las vainas se les fue viral porque todos lo promocionaban al mismo tiempo, todos estaban muy orgullosos del tema, y me gustaría ver eso aquí, que de repente se junten 5, 4, 3, Pero o... pasa mucho lo que dice Andro, que tiene el pedo del trabajo, ¿sabes? Como que no hay mucho, o sea, no hay algo que te mantenga en ese movimiento. Porque me vas a decir, Hugo, o sea, si un video te toma, ¿qué? ¿2 minutos? ¿5 minutos? Si Sí. un videito grabaste, si subiste y ya rapidito. Y el factor pena, marico. Aquí la gente pana me echa mucho a los Ese demás. pedo, ese pedo. Es Ya uno lo que... tiene que dejar ahí ya, porque al final es una Exacto, tú estás... estupidez. Pero eso es inseguridad, no huevo. Esa gente que quiere hacer vainas, le da pena y como no puede, critica al que sí lo hace. No, y que he visto yo, que esto lo estaba hablando hace unos días, no sé con quién era, pero como que después de todo este movimiento que están haciendo, más que todo con el Detroit. Que todo he visto que más gente está haciendo música que yo no sabía que hacía música. O sea, Sí, ¿verdad? Con como que mucha gente de pana como que ha visto la vaina y se ha incentivado de que, ah, yo también lo voy a hacer. Yo sí. también voy a subir algo. A veces, a Y veces. mano, me parece demasiado brutal, A demasiado veces brutal. yo he escuchado vainas que esto sí me parece burda de mal. Que hay gente que dice, ah, pero ese dicho siendo tal, yo lo puedo hacer mejor y vaina. Hazlo, Ah, pero pues. eso ya es como Marico, con cállate la envidia, con maldita vainas así. boca. Nada, Cállate la primo. maldita boca y Eso que hazlo. comenta me pasó exactamente contigo, porque creo que en lo que dice de amistad, como que dice continuo, Fabi y tú nunca perdieron la comunicación. Tú y yo como que nos perdimos un poquito y cuando volvemos a juntarnos ya tú eres artista, pues me salté esa parte como de coño, ¿será que me atrevo y tal? Se Y desarrolló de cuando personaje. ese desarrollo de personaje y cuando veo a Adro, el artista y tal, coño, el primo, coño, qué calidad, pues. Y de pan hay mucha gente así que uno ni se imagina, o sea, yo te veía en el liceo, el chamo panita de nosotros y de repente, ¡pum!, eres artista. Y Sí, está creciendo fumando así. cigarro. Tu mamá va al podcast. Ah, no, capaz sí, Capaz si mano, estaba fumando creepy afuera del liceo todos los no. días, Jugando mismo. caído y Jugando saliendo. caída. Levantándole Mira. la falda a la carajita de primer grado. Sí. Mira, primo, y eso que ahorita que mencionamos lo del freestyle, tú también hacías freestyle. Y Sí. entonces, ¿cómo es el salto para ti? Primero, atreverte a hacer freestyle. Y segundo, de dice, ah, coño, me gusta el freestyle, pero yo quiero escribir mis cosas, yo quiero cantar. O sea, ¿cómo son esos tres saltos? Esos dos saltos. En realidad siempre estuvo en los dos. Como que siempre. Todavía está en esto, ya lo cogí en una batalla de freestyle. Me lo pegué. Sueño mucho, bro. Bandera, mano. Sí, Quedó. siempre he estado como en los dos. Desde bastante pequeño, como que me empezó a gustar como escribir. Incluso la otra vez, cuando estaba como recién operado, estaba ordenando antes de que me operaran, creo. ¿Qué te operaron? Ordené de unas hernias y de un testículo, hermano. Okay. Ok, entonces. Nada, Marco, volviendo a la idea, como que estaba ordenando el cuarto y conseguí una libreta vieja de tercer grado. Y tenía escrito Una unos versos letrica de ahí. tercer grado, Tercer hermano. grado. Tercer grado, hermano. Y era como que una vaina súper. ¿Y qué escuchabas tú en tercer grado? Mano, de todo, mano, de todo. Porta. Yo escuchaba Porta Burda, marico. En tercer grado. Cuando estaba carajito, sí. Coño, Dragon Ball yo. Rap, Tetris ¿De qué Rap. tal? ¿Porta era de esa época más o menos? En tercer Marico. grado. ¿Qué tenía yo? Tercer grado. Yo Como tenía... ocho, no sé. O siete, ocho. Siete, Siete, ocho. ocho. ¿Qué edad tengo yo? Yo tengo 24. En tercer grado. En un tercio de tu edad. Un tercio de tu Sí, edad. como que, No sé, de que, pero como sé de qué que. año es Porta. Yo sé algo, yo sé Tercer grado algo. son nueve. Escucha, yo sé algo. Cuando yo estaba en tercer grado, ya existía Phineas y Ferb. Porque yo veía burda Phineas y Ferb. Y me acuerdo porque en cada grado me daba diferente, una profesora diferente. Entonces yo me acuerdo de mis Clase. grados por. Sí, este. Okay. Sí. Sí, me daba clases, una profesora diferente Okay. en cada grado. Y me acuerdo que cuando me daba esta profesora, me daba clases, existía Phineas y Ferb porque ella nos regañaba por hacer dibujos de Phineas y Ferb en la clase en lugar de hacer tareas. Entonces yo digo, ¿Tú eres si el que vendía existe. los dibujos? Yo vendía dibujos de Naruto. Sí, vendía dibujos, en Sí, era el serio. que Yo, tenía el negocio. sí. Y cuando. Y a mí. Siempre hay uno de esos, Ey, a ¿verdad? mí Yo se lo me. compraba a Luis Sevilla, se llamaba el Mago, a mí chamo me que decían hacía los dibujos. Naruto de carajito y esa vaina me arrechaba.
Te decían Naruto. Me decían Naruto. Porque siempre Naruto estaba solo por allá y sin papá y mamá. Sí, no, yo hacía que sí. Déjenme quieto, yo era ese. No, mentira. No, pero yo hablaba todo el tiempo de Naruto. Me gustaba mucho Naruto. Vendía los dibujos de Naruto y me decían Naruto como insulto y a mí me daba rechera. Me decían como friki, pues como Naruto, claro, y tal. Y me daba rechera. Okay. Ojalá me dijeran Naruto otra vez. Esos que me llamaban Naruto vuelvan a hacerlo, porfa. Todos llámenme Naruto a partir de ahora. Bueno, nada de tercer grado. Pero, ajá, tercer grado. Yo saco la cuenta. O sea, Porta en tercer grado existía. Fines y Fer de bolas que ya existía, okay. Porta, va. Sí, pero era como que una mariquera. Una letra, era sí. Que sí, dos líneas. Que sí rimaba, pero no mariquera. Pero me pareció como brutal ese encuentro de nuevo, como que verga. ¿Y no rescataste nada de él? Son dos líneas ahí piedreras, marico, ¿no? Y no rescataste nada como por una referencia, ¿no? Nada. Eso lo pudiste subir en Instagram, miren, encontré. Nada, no me conseguí esto de pana que sí. Primo, ¿sabes qué? En el primer podcast hablábamos y me acuerdo clarito que yo te pregunté porque, que si nunca habías utilizado tus letras, para conquistar a alguien, pues porque si tú, marico, no es por nada, pues yo supiera cantar. Que lo he hecho. Yo supiera cantar y de pana que, o sea... Yo mando notas de vos cantando, man. Arrasar. Ah, ahora. No lo hace, no lo hace. Pero... ¿Qué? ¿Que no hace qué? No lo hace. Es que mandar notas de vos cantando porque yo le pedí una y no lo ahorremos. Tengo notas de Adro cantando. Mire, mujer, usted está casada. Ahí se está echando la pa' usted misma. Está casada con Murci, de paso. Y de paso, Anderson es pana. También conoce a Murci, pero o sea, que hay una traición a todos bandos y se están echando la paz a ellos mismos. Cambiemos el tema. Ajá, pero has usado tu talento. Sí, no. No. Me aburre pena. ¿En serio, primo? Es que ese pedo como de subir vainas a redes es como que en general, pues a mí me da pena toda vaina. Y no, no. Tiene que quitar. O sea, que recuerden, no creo que lo haya hecho así como... ¿Sabes qué, Carlos? Cada vez que tiene hablando aquí de jevas y vainas, ¿cómo le cuesta, pues? Carlos es un culión. ¿Cómo le cuesta la jeva? Sí, Angélico. Carlos es creativo para los regalos, para dárselos a la jeva. No, mano, tal. Le regalé tal vaina. Y yo, coño, qué fino. Él manda a sus amigos. Escuchen esta mierda. Él manda a sus amigos o a jevas que conoce a escribir lo que va a llevar la carta. Para que sepan, todas las que le agarré el regalado tú, Carlos, no, eso nunca lo escribió Carlos. Mis amigos me mandan a mí. O sea, tú... Mira, dile esta vaina. Pero como tú vas a tú vas a regalar una carta, tú te pones de Romeo, tú vas a regalar una carta, ajá, a mano. Okay. Tú mandas a otra persona que lo haga. No. Era al revés el cuento. A mí me mandan, lo estoy funando mal. Lo estoy funando mal. O sea, porque eres los un amigos de Carlos. Sí. Los amigos de Carlos. Todas las que han sido jevas de los amigos de Carlos. Igual esto es funable. Todas las que han sido jevas de los amigos de Carlos. Cualquier carta que hayan recibido, la escribió este cagado, ese huevo. Es que una vez me pasó, yo tengo bueno, primo, yo te claro que sí, voy a hacer un regalo, te digo a ti. Primo, es que escucha, una es que, vez... Este marico es enamoradín. Sí. Yo tengo un amigo, mira, yo tengo un amigo que, Pero primo, ya, que te interrumpa, ¿es labia de... para enamorar o de fútbol? No, la cosa es que uno las enamora. Romántica. Uno las enamora. Uno las enamora y después las cosas que suceden ahí en el medio no se controlan. Tú hablas claro, tú enamoras y después, bueno, chao, lo que tenga que pasar. No, claro que sí, uno tiene que hablar claro. Pero te iba a decir, tú sabes que... Porque empiezan aquí a comentar, no, él es un maldito. ¿Ya lo han hecho? Sí, una vez un pana mío que ahorita, bueno, ya está divorciado, pues se casó y todo. Una vez estaba escribiéndole a la chama que iba a ser la mamá de su hijo. Y que, pabro, chamo, ¿sabes qué, marico? No sé qué decirle, pues, no sé qué hacerle. Ella siempre quiere un detalle, yo no sé. Y yo, no, pero escribirle una carta. Y el loco, no, pero es que no sé. Chamo, y le lancé yo una broma y pa, así, un pavo loco, yo lo con Gabriel García Márquez. Y él se lo manda, se lo entrega, y a los días me manda el mensaje. Así que, nada, bro, mira esto. Y era un capture de la chama, así como que, nada, lo más bonito que me han dicho en mi vida. Tú dices que tú eres el protagonista de la película She. ¿Tú lo has visto? No. Que es ella. Hair, no sé. De Hair. Que se enamora de la inteligencia artificial. Que se enamora de la inteligencia artificial, que tipo trabajas haciendo cartas. A mí me pasó eso. Sí, trabajas haciendo cartas. A mí me pasó eso. Yo escribí una ChatGPT, mano. Y te enamoraste. Pero, bueno, el tipo en la película tiene esa chamba, le hace carta en general. Qué chimbo eso. Ah, hombre. Qué fuck. Eso es demasiado horrible, weón. Sí, es como que él tiene un historial de la. De Fabio. Que Fabio ya siempre le ha hecho las cartas a la novia de Fabio. Entonces ya él sabe como que cuando viajamos a no sé dónde y no sé qué. Todo. Qué bolas, marico. Ah, qué bolas. Súper buena la película. Es buenísimo. La tengo que ver porque me la han recomendado burda, pero dicen que es burda triste. Sí, es triste porque te hago spoiler, la inteligencia artificial de Montacacho.
Sí. Ah, bueno, es que es mujer. Qué loco, marico. No me extraña. Que solo hablaba con él y en realidad hablaba con millones de personas. A mí ese tipo de película me da como pena ajena, ¿sabes? No sé, me da como cringe. La cosa es que el amor no correspondido me da burda pena ajena. Y esa película que es de amor no correspondido, me da burda pena ajena, chaval. Mucha experiencia en el amor no correspondido. Mira, pero porque tú tienes novia actualmente y yo creo que los temas que tú has escrito de amor, que no eres de escribir eso, tienes un solo tema, que si un solo tema escrito así de... Es una pregunta romántica. Que haya salido, porque cuando cumplimos aniversario, yo le hice una canción. ¿Sí? Y se la mandé y la tiene claro, ella nada. La ha escuchado nunca. Claro, nunca la... Es puro para ella, puro para ella. Solo para ella. Cántala ahí, cántala. He hecho cantándola. Primo, y nunca ha funado una chama así, una canción que no haya sacado, pero no ha funado una mujer así en tus letras, así. Marico, hace como 2 años, pero no de chama por mí, pero hace como 2 años yo hice un dembow así jodiendo con Diego, con okay. Como en 15 minutos, y ese tema, hermano, yo creo que yo no lo tengo ya, yo lo perdí. Ok. Eso lo montamos como en 15 minutos y eso es una funa para Javier, para Raúl. Ah, para tus amigos, para tus amigos. Para mis amigos, todos ellos. Y es como que tú que te besaste con tal chamán tal... Ah, un descargo, no, hermano, pero un así. Saca los trapitos ahí durísimo. Eso se montó una sola vez por el grupo, me hicieron hasta un... El mixtape de la canción. Es yo que sí, con una cadena así, un porro que le pusieron así, todo con Photoshop. Yo también te hice uno una vez, porque... ¿Ustedes se tiraban a veces por canciones, sí, no? Sí, yo me lo he él tirado. Él me tiró a mí y yo no le respondí, yo mano. Porque tú sabes que uno no gasta polvo en Samuro. La cosa es que Fabio hace un poco de cosas... O sea, Fabio, uno lo ve y quizás el diseñador y tal, pero Fabio hace como ardilla. Ardilla. Ellos dicen, yo nunca he escuchado una canción de ardilla. No, es muy malandro, marico. No la encuentro. Ardilla es brutal, oíste. Pero no la encuentro el parecido a mi manera de rapear, ¿no? Pon aquí un fragmento de Ladro, ¿cómo es que se llama? Ladro. Nocturno. Voy a poner la portada, pues, el cover que hice para la banda. Ladro, se llama Ladro porque... La tiradera sí, porque este mamá huevo, él es muy bocón, él es muy olor de paja, él es el perro que ladra y no muerde. Entonces yo por eso le puse Ladro, porque ladro, ¿sabes? Como ladra. Ah, ok, que tuvo creativo, su proceso creativo ahí para... Qué creativo, estoy muy claro, conmovido. Claro, yo cuando así, yo todo lo veo bien. Pero bueno, me hizo esa tiradera y no la respondí. Sí. Pero lo que decía ahorita de la amistad también es burde fino. Bueno, lo que estabas diciendo tú ahorita de que me mandaste una nota de voz llorando. De hecho, marico, me mandó una nota. Mano, ¿qué es más serio? ¿Que yo te mando una nota de voz a ti emocionado por algo llorando o subí un post a Instagram llorando, man? Mano, pero este hecho, ¿cómo le va a llorar un tipo? No sé, marico. ¿Cómo yo le va a llorar un tipo? De hecho, yo la dos formas... Respeto más a Anderson, pues. No, claro. Porque yo, cuando Fabio subió su voz, yo le escribí, marico. Yo estoy aquí preocupado. ¿Qué te dijo, Carlos? Los hombres no lloran y tal. ¿Qué te pasa a ti? Mano, yo le puedo llorar una jeva toda la vida, pero un tipo. Ay, papá. No, pero lo digo porque, marico, la amistad entre los tres ha sido como muy rara. Porque, ¿qué es eso de que uno se reúne con unos panes en un cuarto desnudo? Ah, no, no estamos desnudos. Tenemos las medias puestas. Y el zarcillo, eso es una prenda. Entonces, ¿qué es eso? Que uno se reúne así con los panes. No, mentira. Pero que, o sea, que la amistad entre nosotros sí burde rara porque yo no sabía que tú eras amigo de Carlos. Ustedes me echan unos cuentos de repente y yo, y como que, ¿cómo tú sabes esa vaina? Claro. Y como que, no, yo soy amigo de Carlos y vaina. Y eso ha sido burde de... Habla mucho de lo que uno es pana, pues, sobre todo... O sea, yo no voy a hablar de mí como que no, yo soy burde pana. Sobre todo tú y, bueno, Carlos, que son burdes sociables, marico. Me agrada muchísimo eso, que es algo que te caracteriza a ti. Que eres una persona como muy sociable, muy amigable, marico. Yo te veo a ti, eres muy amable, eres todo un gordito así, rechonchito, todo, marico. Y eso se refleja mucho en tus temas, tu amabilidad, tu cómo tú eres así de fino. Incluso el color azul, celeste así, color clarito, me parece que es una psicológicamente, mano, porque yo soy psicólogo. Me parece que es un acierto a como... Pega mucho con lo que tú eres. Con tu personalidad. Sí, con la personalidad que tú tienes. Está mamándote el huevo con ratito, Michael. Tú sabes qué relajo. Que eso lo hablamos en el live de... No eso específicamente, pero como más o menos... Que los colores sí pueden como darte una personalidad o un sentimiento. Sí. Que sí, eso es fue que... lo que hice con el tema azul. Es que deja eso. De hecho, el azul va muy bien con la tristeza. A eso voy, porque azul... Incluso en inglés cuando dicen como que... Blue. Ajá, eso como que... No recuerdo como que se dice, pero como que... I'm blue, como que estoy triste. Ajá. Sí. En realidad estoy triste. Es que tristeza en intensamente es azul. Sí, exacto, por eso. Pero a lo que quería llegar era que tu tema azul, que es el que más me gusta,
es el que hizo que nosotros fuésemos panas. Porque sí. nosotros nos conocíamos ya antes. Por ahí hay una foto de nosotros en un concierto. Por el liceo y todo. Ajá, sí, nos conocíamos ya antes. Yo te conocía de atrás. Pero nunca había como que tenido así cercanía contigo. Era que sí, un pana y ya. Pero me mandaste un día. ¿Por qué me mandaste ese tema? No me acuerdo, marico. Marico, creo que hace un momento yo vivía en Caracas. Tú me dijiste como que no sabes que seas músico. No hay así. No, habías escuchado, creo que el Dom. Ajá. Bueno, ya vamos a hablar del Dom. Yo quería hablar del Dom. A ver, creo que habías escuchado el Dom. Y me dijiste como que, ah, marico, como que no sabes que seas músico y no sé qué. Y yo te dije, ah. No, yo sí sabía. De hecho, yo no hablaba mucho no, contigo. Ya recordé. Yo te dije a ti como que, marico, voy a hacer un álbum y no sé qué. Hace dos años. Ah, verdure el apio. Hace como un año. Hace como un año, eso fue como... Hace como un año le escribí y le dije como que, ah, marico, porque este marico en ese momento estaba, no existía TikTok, no. Pero tú hacías tu contenido de todo lo que tú hacías en sí, TikTok. Sí, en mi Instagram personal. Y yo te dije como que, ah, como que ahí también como que teníamos mucho feedback ahí en todo eso, bueno. Y yo te dije como que, ah, marico y tal, quiero hacer esto y esto y esto. Y tú me dijiste, ah, mándame las canciones. Y te las mandé, como para que entendieras mi idea. Y ahí fue como que tú, mierda. Sí, bien de pinga, porque yo de hecho, Anderson me preguntó cuánto cobraba yo. Yo te di un monto, yo me acuerdo que yo hasta te di el monto, no me acuerdo, creo que me $20, una vaina así. Pero creo que le di el monto y yo como, bueno, espero que este marico me pague. Y después al tiempo yo dije, no, este marico me escribe, me manda los temas, no sé qué, me manda las ideas. Y digo, marico, ¿qué es esto? Qué demasiado arrecho. Lo primero que escuché fue Azul y yo dije, qué arrecho este tema. Y yo le dije a este marico, coño, quiero participar de pana en este proyecto, marico, yo te apoyo con eso, yo te pongo las ilustraciones, yo te hago la vaina, relajado, de H, pues, gratis. Y, marico, eso, conecté demasiado, o sea, fue un tema que es mi tema favorito, marico. Y eso habla de la amistad de nosotros, que se formó por el color azul, por el tema azul. Por eso te pusiste el... No, pero eso es verde. Tú eres daltónico, marico. Pero eso, tú dices que eso es verde, entonces. Turquesa, digo yo. Pero el turquesa tiene azul turquesa. Acuamarina. Azul con verde. ¿Es azul con verde? Claro, es azul con verde. Primo, o sea que yo te quería... Perdón, los hombres solo sabemos los números primarios. No soy hombre entonces, porque yo sí conozco la acuamarina. ¿Tú sabías que dicen que el color azul y que le gusta más a los psicópatas? Hombre, a los locos. Ah, sí, sí. Primo, yo te quería comentar... Tú dices que... Disculpa, te interrumpo. Tú dices que para ti las locomotoras son motoras nada más. Son motoras nada más. El pájaro loco. El pájaro loco era el pájaro. ¿Qué iba a decir? No, que yo le quería comentar a Anderson, porque cuando Anderson me mostró su música, me pareció chévere, pero yo le digo a Anderson, a mí lo que no me gusta de, como quien dice, los cantantes de autotune, por así decirlo, es que para mí todos suenan igual. Y, o sea, ahorita traigo eso a acotación porque me gustaría que tú digas cómo se diferencia, cuál es el elemento diferenciatorio que tú dirías tengo yo, o que tú me digas, no, o sea, tú tienes ese oído burda chimbo, si no escuchamos distinto. Sí, no, y no has escuchado Sketch, porque Sketch no tiene... No, pero las pistas que tú me enseñaste, pues, las pistas que tú sí, me enseñaste. Sí, no, y es como que yo antes no usaba autotune, como los temas que se llaman, Me Diferente, 12, cada uno de ellos no... Tienen, porque todos los temas tienen, pero un poco, pues. Claro. Y... Pero es como que esta nueva etapa que he estado haciendo desde hace tiempo, sí... Porque me gusta el sonido que le agrega y es también como que no sé... Es un retoque que suena bien. Porque tú cantas bien ya, de por cierto cantas burda, ¿verdad? Sí, sí, de hecho en la canción con Stroke a ver, tu voz normal. Pues. Sí, y me gusta el sonido bien brutal. Ah, la zorro, me gusta burda la zorro. Creo que mi como lo que me diferencia es la esencia de mí, como que las letras. Como que también como que he visto que mucha gente no le presta atención a la letra verdaderamente. Bueno. Como que no les importa si riman hecho con hecho. Pero a mí como que creo que eso es lo que me diferencia. Que de verdad me gusta como que una letra sea bastante pulida. Como que sí mantengo un sentido, sí sigo una estructura. Todo sí... tenga congruencia. Exacto. Es que desde mi perspectiva eso es lo que más te diferencia. Vamos a hablar del Dom. Porque... Creo que eso, o sea, tienes un flow característico que no es necesario que tú tengas que tirar un chanteo, un trap, una vaina para tú tener flow. O sea, en los mismos temas que de Sketch, o sea, se nota que tu flow es distinto por eso mismo, porque tu experiencia en el rap, en el freestyle, te dio burda eso, pues. Y el Dom, para los que no lo saben, era un proyecto como las Bizarrap Sessions, ¿se puede decir? Sí, una sesión. Una vaina así. Y todo esto era con un equipo, que era el patio, ¿no? El patio, exacto. ¿Qué pasó con esa vaina? ¿Por qué se crea y por qué se disuelve?
¿Y quiénes lo conformaban? Lo conformábamos Diego, o sea, Aven, Raúl. Coño, Raúl. Perdón, tanto hablar de paja me llena de gas. ¿Raúl? Sí, sí, Raúl. Raúl y... ¿Raúl qué hacía? ¿Freestyle? No, él grababa. Ah, okay. Audiovisual. Audiovisual. Johnny, Alex Martínez, su AKA. Y también estuvo Graciela. Gracias. Era Graci. Y nada, eso se murió solo, la verdad. Incluso burde raro porque hasta el soldado ahí, no sé, como que murió. Y ¿pero qué querían hacer ustedes? ¿A qué querían llegar con eso? No, era como que el grupo de nosotros, ¿sabes? Lo que hacíamos música y era como que... Pero de la casa. Yo creo que vi todo, sí. Tenía redes y todo, ¿no? El yo vi que tenía unas redes. Sí, pero eso murió. Después como que el único que subía canciones y etiquetaba el patio era yo. Y yo también como que subía canciones de vez en cuando, no tan seguido. Claro, ninguno como que le puso a hacer el pelo. El proyecto de las Dump estaba bien brutal. Ya teníamos como todos los artistas que iban ahí. Incluso hay varios Dump que están grabados y todo. Y hay no uno que era el que iba a salir. Okay. Que se tiene el video y todo, pero no sé, murió el proyecto y ya solo. Así de la nada. Súper extraño, sí, súper de la nada. No hubo nada entre ustedes. No hubo nada. Okay. Solo murió y ya. ¿Y por qué no lo retoman? Pero con otra gente, porque yo lo que tengo entendido también es que los mató la flojera. Como que no se ponían de acuerdo, como que, sí, se lo tomaron muy a la ligera también. No se lo tomaron en serio como eso era lo... Sí, no, porque pero de pana no sé, porque, por ejemplo, ese ya estaba listo. O sea, y uno de pana fue como que el proyecto estaba bien brutal porque eso era en el cual se grababa en el cuarto de Raúl. Y era como que, se arreglaba el lugar, Diego hacía la pista, la producción, todo eso. Y la puerta de Raúl tiene que sí algunas cosas que... La idea era de que iba a ser una temporada ahí. Y en la puerta de Raúl, como que las 3-4 sesiones que hubo, siempre alguien dejaba una marca de algo. Ok. Y era como que en cada sesión, cada una de las personas tenía que dejar algo en la puerta. Y se iba a ir viendo cómo iba en el siguiente video se veía, en el siguiente brutal. Video se veía. Y no tienes pensado hacer otra vaina. Yo creo que con un equipo. Marico, la creatividad es un músculo, weón. Eso hay que irlo. O sea, no literalmente. No es literalmente claro, pero se va desarrollando, pero se va entrenando. Hay que desarrollarla y mejorando rodearse, y todo. Hay que rodearse de personas creativas para que eso suceda. Entonces, deberían crear otro beta, sí. Pero con otras personas que sí le quieren echar bola. Sí. Porque, claro, la flojera también nace ahí como que... Ay, ¿para qué? Es como, ay, qué y contagioso. Onda. Que si la otra persona dice, no, marico, no puedo. Y entonces tú como que, bueno, ya no lo hago. Y al contrario también, la motivación también se contagia. Sí. La cosa es que yo creo que en esos proyectos musicales se forman como demasiado orgánico. Las piezas se van juntando porque es como bien difícil de si agarra un grupo de 5 personas. Vamos a hacer todo junto y vamos a grabar todos los lunes y tal. Veo que en el caso específico de la música conozco casos, valga la redundancia, que todo fue, de repente conocí a este chamo y se juntó conmigo. O por ejemplo, ustedes dos, pues. De repente, tú cantabas, buscaste a Fabio un momentico, ahora Fabio ya está comprometido contigo en tu proyecto gráfico, audiovisuales, y de repente a lo mejor se junta otra pieza por ahí, de repente se forma otro proyecto a esa escala, pero orgánicamente. Sí. Es como complicado decir buscar 5 personas, vamos a poner todos los lunes. Sí, y sin paga, que es como lo de comenzar. Sobre todo eso. Claro. Sobre todo eso, porque... A veces la paga también es como la ¿cómo es? Respuesta de la gente, como el feedback, como toda la retroalimentación que hay. Sí, porque lo de armar un equipo y nos vemos todos los lunes, tú puedes conseguir esas 5 personas, pero de las la plata te van a pedir plata. O no necesariamente, y que veces, que grabe cada uno su beta y lo sube y coño. Sí, ahorita que uno puede trabajar así, pues como que yo puedo grabar algo en mi casa, puedo mandárselo a Diego. Diego me lo produce estando en Estados Unidos y se lo manda a Fabio y Fabio hace el visual estando en su casa. Marico, y como ¿cómo que... haces ahora para hablar con Diego, que él está en Estados Unidos? Ese marico ya no habla español, marico. No, puro inglés, marico. Ahora ese loco es puro verbo to be. Ese debe estar recho porque en vez dije she en vez de ir. No, y que no tiene el podcast subtítulos, Iván. Entonces está como, no, yo no veo eso porque eso está en... I don't see that because that's in Spanish. And... No, ahora hablo con él en inglés, marico. Con traductor, Iván. Con traductor, Google. ¿Sabes que quería comentar algo? Una anécdota cuando me sentó la que te operaste, primo. Que se me hizo muy cómico que fuimos a un evento en Barquisimeto. Y entonces fuimos un... Que por cierto, Rafa, está molesto porque no lo invitaron. Y fuimos un grupo grande y era demasiado cómico porque andábamos 10 personas y un banquito. Porque Anderson se llevó un banquito a un concierto. Prefirieron llevarse un banquito que a mí.
Y entonces hubo un momento que por ejemplo yo no los conseguía. Y yo llamo a los muchachos y que levanten el banquito de Anderson para poder verlo. Yo soy alto, si hubiese sido yo, yo hubiese hecho así. Ese tiempo tuve yo con el banquito y con la almohada. Ay, con la almohada. Ustedes de Ana me llevé la almohada para sentarme para estar cómodo. A mí nunca, yo una vez tuve un yeso, marico. ¿Te han operado o algo así raro? No, una vez de niño me pusieron un yeso nada más. Pero sin operaciones nunca. Y cuando te cambiaron el género también, cuando la transición. ¿Y se han desmayado? Yo no, me yo nunca me sí, yo sí. Pálida por cigarro, por, bueno, sustancia. Claro. Por el fentanilo. Sí, también. No, yo nunca me he desmayado, ni me he partido un hueso, ni nada. No, yo sí, una vez me partí la muñeca, el... Ah, pero tú patinetero, ¿no? Escafoide, sí, por andar patinando. El... Ah, por estar patinando. Sí, estaba patinando y me caí en la patineta. Claro, que si metes la mano así... Porque eso no lo dijiste en el podcast de Piru del patinaje. Porque Piru... hay que respetarlo, claro. su tiempo de hablar. Porque él habló mucho y había que respetarle su tiempo. Sí, sí. Que estuvo buenísimo ese episodio. Vayan a verlo si no lo han visto. Vayan a ver el de Ana también para que a veces se encuentren por allá Anderson que estaba con la almohadita por ahí. Estaba yo con la almohadita y salí un momento atrás que eso. Sí, sí, que sí. Ah. Mira, ya sé que nos acabó el tiempo. Pero gracias por venir y vamos a cerrar el episodio haciéndote unas preguntas rápidas. Nosotros te preguntamos una vaina, tú la respondes. Ya sabes cómo es la pero dinámica. Pero rápido. Sí, sí, rápido. Oye, tengo medio TDA y te no. Hacemos la aclaratoria de que rápido porque hay gente que nos manda callito. Sí, 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 yo entendí. Y la respuesta sí. Dura media hora. Dura media hora. O sea, no, pero con rápido te refieres a que tengo que responder corto. Que tengo que responder corto. No, o, te no es que tengo, o es que tengo que decirlo de no, te puedes tardar. Magia de edición, puedo tardar. Exacto, puedes pensar, pero tampoco es que tu pensamiento viene con una o tesis. O sea, ustedes me invitan a mí 30 minutos nada más. Ustedes sí son piedreros conmigo, chaval. Mano, ya una hora, ¿qué más quieres? Pues no, da las gracias que te invitamos. De bien. Para este episodio, ¿cómo se postergó, weón? Fue el primero en grabar aquí, hermano, y yo no sé de qué número va a salir. Este episodio va a ser como el 34. Vamos por el 2. Se arrechó porque no, se arrechó. No, sí. Día y yo, marico, tío. Eso fue cuando estaba recién operado. Marico, ven este sábado, ¿no? Yo sí. Hermano, si tengo el bicho 24 puntos en el abdomen, ¿para dónde voy yo? Que subimos una historia con Uzi y nos escribe, mano, ustedes me invitaron primero un foráneo. No apoyan la vaina de aquí. Y le escribe una panita por ahí que no joda, yo fui el primer episodio, pues más nunca me dijeron. No sé si es que estaba recho conmigo o qué. Y le escribió para hermano, hábleme claro si somos amigos o no somos amigos. Mira, y más bien, hoy tampoco íbamos a grabar contigo. Sí, porque tengo proyectos, gracias a Dios. Es verdad, primo. Y tengo que traer un proyecto esta semana. Y yo dije, marico, como que no vamos a grabar mañana, pero dije, coño, es que vamos a grabar con Anderson. Y le hemos quedado mal tantas veces que yo. No, pues hemos grabado y capaz ya tuviese el suelto. No, capaz yo tuviera una puñalada. Yo pensé, porque este marico me va a puñalar así. ¡Otra vez me va a cancelar, mano! ¡Usted no es amigo mío! Literal. Yo le dije a Fabio, marico, pero vamos a grabar con Piru. Porque el día de hoy grabamos también con Piru. Vamos a grabar con Piru. Y, coño, Anderson, que amigo de nosotros, me entendés, porque tienes ocupado. No, bro. Anderson, yo le digo que no trae un peo. Y bueno, yo, es que le hemos dicho mucho. Y me así, bueno, mano, usted es marico. Usted me está diciendo que no me quiere en su podcast. Pues. Sin vaina. Pero bueno, vamos a hablar con las preguntas rápidas entonces. Dale, pues suéltala. ¿Cuál es tu tema propio favorito? Se llama... Coño, no le... La oscuridad. Se llama oscuridad. Me encanta ese tema, los sonidos, las segundas voces, la producción. Fue como que uno de los primeros temas, eso no ha salido, pero... Fue uno de los primeros temas donde yo metí mano como en producción. Y fue como que, marico, duré que sí 2 horas haciendo algo ahí. Por lo visto, tú también entendiste que era rápido. No, es que dije oscuridad y me miraste con cara de querer que dijera más. Desarrolla. Entonces desarrollé. Si tú no quieres que desarrolle más, no me mires diciéndome que desarrolle más. No, es que me da risa, ahí me da risa. Con mi opresión. Ahí me da risa. Sí, yo te digo, ¿cuál es tu tema favorito? Oscuridad. Ya, no, coño, dame la otra pregunta, ¿no? Si no quieres que me siga hablando. A mí me da mucha risa. A mí me da risa. No, fue Carlos, es que se me quedó mirando así como yo, ay, la segunda pregunta, estoy hablando. Me da mucha risa porque Anderson Quique. No, mi tema favorito es este que dice que se llama. Se le olvidó y yo dentro de mí tan favorito no es porque dice. No, porque todo le gusta. Sí, porque es como de un EP que va a salir, entonces no. Bueno, todos bueno. Tienen el mismo nombre. ¿No ha salido todavía? No. Tres artistas venezolanos. Venezolano. Suey, Neus y RK Wave. Peor evento musical en San Felipe que hayas asistido. Ninguno. ¿Cuál es? Ya va. ¿Cómo que ninguno? ¿Cuál es el peor evento musical que he ido? No he ido al peor evento musical aquí en
O sea, no que has participado, que has ido. ¿Cuál? Marico, ¿tú no fuiste a Alexis y Fido? ¡Qué basura! Coño, sí, Alexis y Fido, hermano. ¡Qué basura de performance! ¡Qué basura de evento, marico! Pero bueno. Sí, y a la mitad un poco de terror ahí. Bueno. ¿Cuánto es lo más que has ganado con la música? $60. En un solo trozo. Artista sobrevalorado de Venezuela. ¡Mierda! Sobrevalorado. No, aquí me vas a dar chance para pensar, pues. Uh-huh. Ahora la pregunta de vuelta, pero sin mirar lo que estás leyendo. Ay, que no se me olvide también como el que la escribió. Sí. Hermano, sobrevalorado. Avísame para preguntarte, pues. Ya, sí. Bueno, hagamos una cosita más. Grábalo. Dilo una vez. Y deja que el piense. No, que ahorita hablamos una cosita más para cerrar el episodio, te iba a decir. Ajá. Artista sobrevalorado de Venezuela. ¿Pero por qué miras en la pantalla? Marico, verga, no sé. ¿Cualquiera de ustedes que es un artista sobrevalorado? No, hermano, es tu opinión. ¿Para entrar en idea? Coño, yo. No sé. Adro. ¿Qué es que decís tú? Sobre... ninguno, di ninguno ya. Ninguno, me parece que... Métele un metaverso, di Uzi. Porque tú puesto la semana pasada, di Uzi. Me tengo que entrar coñoso yo por ahí. No, ninguno. Porque todos te parecen bien, pues. Sí, de los que he escuchado, todos hablan claro que Aaron G y Eric Young. No, esos son súper ni valorados están. Ajá. La pregunta no. Están infra. Bueno, no importa. No, que ni valorados están. Ajá, artista sobrevalorado de Venezuela. Ninguno. Ok, de listo. De los que escucho, no. Listo. Esas fueron todas las preguntas, marico. Mano, infravalorado, mano. Pregúntame infravalorado. ¿Artista infravalorado de Venezuela? Yo. Bien. Ajá, para eso. Mira, primo, antes de cerrar el episodio, te quería conversar contigo, que se me había olvidado y todo. Pero cuando mencionaste lo de tus ingresos, recordé que en el taller de Ana, que en Navarra siempre hacemos énfasis en el taller de Ana, porque me parece que es un punto bien importante en nuestra carrera. Tú mencionaste que vendiste una canción demasiado barato, que hasta Ana te dijo así como que no, chamo, $40. Estás demasiado desubicado en la vida. Y de paso me lo pagaron en dos partes. Vendí un tema. Porque en realidad no fue como un tema como tal, sino un open verso. O sea, fue primer verso, coro y borrar. Fue una composición lo que vendiste. Sí, y me pasó que es que... capaz te pasó en tu primer paso de diseñador que no sabes qué valor darle a lo que haces. Ay, la prostituta todavía más, marico. Yo cuando hago el culo no... que no sabes qué valor darle a lo que estás haciendo, porque de repente a mí escribir no me cuesta nada, ¿sabes? Claro, yo es muy ambiguo también. Es lo que yo hice, lo hice en 5 minutos y se lo mandé al loco, le pareció brutal. Y yo, bueno, mano, dame 40 baros y vamos, es bien. Imagínate que uno piensa que está cobrando caro. Sí, yo, verga. Esa verga, seguro. Sí, porque yo no soy un artista reconocido ni nada. Y dije como que, coño, 40 baros por ese verso y borró. ¿Sabes que yo pensaba que un open verso era que alguien se montara en tu canción? No, el open verse es como lo que está abriendo el incluso si tú ves artistas que a veces ponen que venden temas, siempre dicen open verse y un dólar. Open verse, feature y composición, ¿eh? Entonces pensé que el feature era yo cantando tu canción. Open verse, tú cantas en la mía y en la composición toda la letra de la canción. Pensé que era así. No, yo tengo entendido, no, pónganme aquí en los comentarios si ustedes cómo creen que es, pero tengo entendido que el open verse es el verso que está abriendo el tema, pues. Que lo que abre es el primer verso, el open verse, y el coro. No, mira, yo más pensé open verso, porque como es vamos mi canción... Vamos a googlearlo. Vamos a ver quién está hablando aquí. Sí, porque como es mi canción... Que está convencido de lo que estás diciendo. Mano, yo estoy seguro, mano. Fabio, yo pensé que open verso era tú cantando en mi canción, porque literal... Tiene más sentido lo que tú dices, de hecho. Sí, porque tengo un verso abierto en mi canción, lo voy a vender. Tiene más sentido lo que tú dices, de hecho. Sí, tiene más sentido. Pero vamos a buscarlo, mano. Vamos a buscarlo ahí. Bueno, mientras lo googlean rapidito, suscríbete al canal, que este marico está googleando y la vaina. Suscríbete porque de pana es importantísimo que la gente se suscriba, porque si no, no podemos monetizar. Literal, somos los locos que se montan en la buseta y piden limona buena. Pues, ayúdenme con lo que puedan, tal. Tú no me vas a ayudar con plata. Bueno, si quieres, está el pago móvil, mira aquí abajo. Pero no me vas a ayudar con plata. Ayúdame con una suscripción al canal y ayúdame con un me gusta y un comentario y una vaina, porque, coño, eso le da interacción al video y, bueno, es la manera de que nosotros tenemos de... ¿Hasta cuándo voy a seguir yo hablando paja, Google? ¿Qué les cuesta Google una vez que es open verse? No lo consigo. Ajá, hasta lo busqué yo aquí, pero sí, no sale. No sale. Bueno, estos artistas de bueno, que no saben ese carajo que se dedican. Bueno, episodio que es un open verse. Igual si ustedes saben, déjenme comentar ahí qué coño es un open verse. Si están de acuerdo con este mamabó marico o aquel mamabó marico. Sin ofender a la comunidad LGBT. Bueno, pero en resumidas vendí fue eso, como que el intro, el coro y ya. Ok.
No, bien, marico, por 40 bolitas tu primer chamba. En dos partes. Y con Cashea, que no nos patrocina, pero... Exacto. ¿Qué es Cashea? Es una aplicación. Ahorita te paso el referido para que me den unos puntos ahí. Una bolita. Sí. No, bueno. Bueno, marico, gracias por venir. Gracias a ustedes que vieron el episodio. Chao.